amor, de verdad, que tú eres una muy buena nadadora. Pero deberías empezar a hacer un poquito más de ejercicio. No vas a querer que te gane siempre, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Tranquila, que en eso ya estamos ahí. Oye, ¿tú qué haces aquí en mi casa? ¿Quién te dio el derecho que te metieras a mi piscina? Dime. Oye, Alejandro, a ver, ¿qué te pasa? Belén, estoy harto que este tipo entre a mi piscina. ¿Me escuchaste? Alejandro, la piscina no es solamente tuya, te recuerdo. Belén, no es que me importa que la piscina no sea solamente mía, solamente que este mugroso la ensucia. Oye, a ver, él no está ensuciando nada, ¿qué te pasa? ¿Sabes qué? En este mismo instante, lárgate de mi casa. ¿De verdad? ¡Lárgate! No te estoy preguntando, loco. Lárgate. No vas a ninguna parte, ¿qué te sucede? Belén, ¿no te ves el tipo de persona con quien andas? Alejandro, eso a ti no te debe de importar. Yo solamente me preocupo por ti, Belén, nada más. ¿Preocuparte por mí de qué? Luis, lárgate de aquí, te estoy diciendo, hermano. Estoy conversando con mi hermana. Pero la relación que yo he tenido, tú la has arruinado. Belén, maldita arrogancia. Yo solamente te cuido nada más con los tipos como estos que andan como lagartones. Bueno, a ver, tú lo conoces. Ella tiene razón. Yo a usted no le he hecho nada para que usted venga a estar hablando de mí. Mira, ¿sabes qué? Quiero que te largues en este mismo momento de mi casa. Mira, él no se larga a ninguna parte. No lo conoce. Siquiera sabe cómo es su corazón o su manera Belén, de pensar. Por lo mismo. Ya conozco los tipos esos. Solamente quieren aprovecharse de ti, nada más. Mira, Alejandro, escúchame bien. Él no se larga y punto. Tendrás que aguantártelo, así como yo me he aguantado a cada una de tus noviecitas. Eso a mí no me importa. Yo soy el hermano mayor en este caso y se respeta lo que yo digo. Pues a mí no me interesa. Además, usted está muy equivocado. Tú bájame la mano, que tú no eres nadie aquí para señalarme. Usted se equivoca. Yo, su hermana, la amo de verdad, con todo el corazón. Y yo creo que eso es lo que realmente importa. ¡Ya cállate! Que a mí no me importa tus cursilerías. ¿Sabes qué, Belén? Desde el momento que te purgué, yo pensé que te ibas a hacer algo mejor. Sino que te mete con pura nada más. Alejandro, ya en serio, lárgate de aquí. Veo que andas como necia. ¿Sabes qué? En este mismo momento te voy a dar 5 minutos nada más. Si en 5 minutos yo regreso me voy a y este tipo está aquí. Que a mí se me dé la gana. En mi ahora caso, lárgate. Lo voto a patadas, ¿me escuchas? Hombre, así que dame chance, hermana, por favor. Que ya lo voy a sacar a patadas este tipo aquí. ¡Vámonos! Tú no vas a sacar a nadie. Porque así, como yo me he tenido que aguantar a cada una de tus noviecitas. Belén, ese no es el punto. El punto que estos tipos aquí solamente se quieren aprovechar de ti. ¿No te has dado cuenta tú? Eso es mentira. Yo a ella... ¡Tú cállate que nadie te está preguntando! Belén, si tú no me haces caso y en 5 minutos no sacas a este tipo... Te voy a meter a una clínica psicológica para que te cambien el cerebro. Que te dé la gana. Pero él no se va de aquí. Así que te aguantas, quieras o no. 5 minutos te doy, nada más. No me importan tus 5 minutos. Por lo tramposo. Mi amor, disculpa, en serio. Mi hermano es así. Nunca me ha querido ver feliz. Yo no sé, siempre ha arruinado cada una de mis relaciones. Pero créemelo que no voy a permitir que esta vez haga lo mismo contigo. No te preocupes, mi amor, yo también te amo, pero no me gustaría que tuvieras este tipo de inconvenientes con tu hermano, más que todo. Yo creo que mejor sería que yo no venga para acá. No, te estás equivocado. Esta casa no es solamente de él. Yo puedo traer a quien yo quiera. Porque tú eres mi novio y te quiero mucho y la verdad no me importa qué me pueda decir mi familia o él. Yo también te amo mucho, mi amor, pero no quiero que tengas problemas, ¿sí? Ay, mi gordito bello tan lindo. Mi amor... Yo creo que tienes razón. Lo mejor será que nos vemos a escondidas un tiempo, solamente para mantener a mi hermano tranquilo, que ya no nos moleste. Sí, mi amor, es lo mejor. Y de verdad, gracias por entender. No quisiera que tengas problemas por mi culpa. No te preocupes. Ay, mi gordito hermoso. Mira, yo de verdad ya no podía aguantar más en ti. Yo tampoco, mi amor. Pero, ¿y tu hermano si no descubre? No te preocupes, mi hermano no va a venir. Solamente hay que hacer silencio, ¿ok? ¿Estás segura? Por supuesto. Tranquila, mi amor, no te preocupes. Esta semana no puedo irte a visitar porque tengo que cuidar a mi hermanita. Tú sabes que mis padres salieron de viaje y esta semana voy a estar a full. espérate un ratito. Parece que escuché un ruido en el cuarto de mi hermana. Ya te llamo. Ese ruido fue en el cuarto de mi hermana. Y ella supuestamente estaba dormida. Déjame ver quién es. Belén, ¿qué estás haciendo tú? ¿Y esa huella que escuché? Nada.
Por cierto, ¿qué te pasa? ¿Por qué entras así en mi cuarto? A ti no te enseñaron a tocar. Belén, yo te he dicho que las puertas de esta casa no se cierran por nada del mundo. Pues es mi cuarto. ¿Tú qué piensas? A lo mejor me estaba cambiando o algo. Aparte que no puedo hacer ruido en mi cuarto. Belén, se escuchaban dos voces. ¿Seguro que no es cuando es alguien? ¿Qué fue, no? Ridículo. Sabes que no te creo nada. ¡Tú es seguro! Escondes a alguien aquí. Y si yo lo llego a encontrar... No hay nadie aquí, Alejandro. Ahora lárgate. Sabes perfectamente que lo voy a sacar aquí de la casa. Yo le he dicho a mi padre que te voy a cuidar como a mí mismo. Solamente porque andas enamorada de un burrito por ahí. Aparte de eso que es feo y pobre. No sé por qué te fijas en ese tipo de personas. Alejandro, deja de hacerte el... Tú no te sabes cuidar. ¿Ya te diste cuenta con el tipo de mujeres que sales? Eso a ti no te importa. Pues a ti tampoco te importa. Mientras tú seas mi hermanita y la menor de la familia, yo tengo que cuidarte. Mira, y las órdenes mías se acatan en esta casa mientras mis padres no estén. Así que te callas. Pues este es mi cuarto y aquí se hace lo que yo digo. Así que te largas. Lárgate, lárgate de aquí, es en serio. Ven. Cuidado, vas a estar escondiendo ese cuartito. Lárgate de aquí. Tiene harto. Mi amor, tengo mucho miedo. Yo creo que mejor es que me vaya. Sí, tienes razón. Mi hermano puede regresar en cualquier momento. Vamos, sí. Te acompaño a la salida. Ay, de la que me salvé. Por poco y me descubre. El hermano de mi novia. Bueno. Ah, me trae el celular de ella. Tengo que hacérselo entregar. Mira, Isaías, más tarde cuando salga el solcito, espero ver esa piscina limpia. Sí, patrón. Porque voy a bañarme con mi hermanita. Listo. Una pregunta. Dígame. ¿Usted contrató a alguien en la hacienda? No, ¿por qué? Es que vi salir un gordito de la casa. Venía todo asustado, no sé, patrón. ¿Y más o menos cómo era? Un gordito chiquito, redondito, parecía Winnie Pooh. Gracias, Aya. Tírate nomás. Ya, patrón, me retiro. ¿Con qué este es el noviecito de mi hermana? Se anda escabullendo por ahí por la casa y yo ni he enterado. Pero déjalo nomás. Y con que mi hermanita anda saliendo con esta barriga de Winnie Pooh. Pero eso me lo va a rendir ahorita a cuentas, Belén. Le voy a preguntar que cómo es la cosa. Vamos, señorita. Javier, vamos, por ya favor. ¡Ya suélteme! ¿Qué te pasa, Alejandro? Belén, ¡no se resista! Yo te dije perfectamente. Deja a ese tipo. Alejandro, ¿qué te pasa? Belén, tú tienes problemas psicológicos. Tú no sabes que ese tipo se está solamente aprovechando de ti, nada más. Oye, ¿cómo va a ser un problema psicológico estar enamorada? Mire, señorita. No contradiga la palabra del médico. No, si no, le pongo la inyección para dormirla. ¿Dónde podrá estar? ¿Qué son esos ruidos? No. ¡Alejandro! Sí, que, Belén, no me dejaste más opción. Así que te vas a ir con el doctor aquí presente, a la clínica. ¡Alejandro, ¿qué te pasa? ¡Avance! Estás mal. ¿Dónde la están llevando? Tengo que evitarlo. ¡Avance, por favor! ¡Alejandro! ¡Un momento! ¿Qué te pasa? Belén, ¿a dónde vas, mi amor? ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Sale, Belén! ¡No! ¡Mira! ¡Ya basta! ¡Alejandro! ¡Basta de estar humillando una y mil veces! Déjame decirte algo. Yo a ella la amo y no voy a permitir que se la lleve. Eso a mí no me importa porque es mi hermana. Y yo veo lo que hago con ella. Solamente eres un arrastrado nada más. Así que en este momento, te largas de aquí. Si no quieres que te saque un solo a patada. ¡Un momento, señores! ¡Un momento! No sé lo que está pasando aquí. Miren, señores, yo no sé qué problema tengan ustedes, pero quiero decirle algo a usted principalmente.
Yo soy un profesional de la medicina de psiquiatría y estoy haciendo mi trabajo, así que le pido respeto, por favor. Mire, usted no se meta. ¡Tú cállate! Y no contradiga las palabras del médico. ¿Cómo va a decir que estar enamorado es un problema psicológico? Oye, escúchame acá. Es mi hermana, yo veo lo que hago con ella, así que retírate de aquí antes que te saque de aquí a patada. Vives criticándome, que soy gordito, que no sé. ¿Pero tú qué crees? ¿Que tú también eres perfecto o algo, ah? Yo tengo dinero y poder. El que no parece humano, eres tú. Así que lárgate de aquí, mugroso. Yo no sé por qué a mi hermana se le dio por fijarse en ti. Pedazo de estilo. Así que en este momento te pido que te retires de mi quinta. Tú me dices eso, pero espera un momento. ¡Ey, amigo! Por favor. ¿Qué pasó? Préstemelo un momento. Cuidado, no hace caer, que está mi carro. No importa. ¡Ey! Mira, tú dices ser perfecto y todo, pero ¿acaso no te ves en un espejo? ¡Mírate! Y dime, si no me veo porque soy más grande que este espejo. Pero dime, como tú, patuto. Mira, por favor, mírate y dime si eres perfecto. Te recuerdo, el único así es Dios. Date cuenta, mírate de pies a cabeza. ¡Hazlo! Y contéstame, eres perfecto. Nadie en esta tierra lo es. Vuelvo y te repito, el único perfecto es Dios. Él sí es perfecto. Y déjame decirte algo. Yo a tu hermana realmente la amo y por ella voy a luchar. Y no creas que tú tienes más dinero que yo solamente porque me he visto sencillo, ¿qué? Tú solamente tienes el dinero porque lo heredaste de tus padres. En cambio yo, me tocó trabajarla y sudarla. Yo sí sé cómo se gana un dinero. Y es por eso que yo sé que la voy a hacer feliz a ella. Y además, no tiene nada que ver mi apariencia física ni nada. Lo único importante aquí es lo que está dentro del corazón. Eso es lo más valioso. Y eso es lo que el de arriba ve en cada persona. No que tú seas bonito físicamente ni nada. Que yo sé que no lo soy, pero mi corazón es mucho más valioso. ¿Terminaste? ¿Ah? Sí, así es. Doctor, retírese de aquí, por favor. ¿Estás seguro, don Alejandro? Sí, doctor, por favor, retírese. Mil disculpas por haberle hecho perder. Tranquilo. Fue un honor. Gracias, doctor. Mira, escúchame bien. Mi hermana es el único tesoro que yo tengo. Y quiero que la cuides bien. ¿Por qué? Te voy a dar una sola oportunidad. Si tú le rompes el corazón, te juro que te rompo los huesos. Eso no va a pasar. Yo ya la amo. Y estoy dispuesto a lo que sea. Ojalá con tal de estar cerca de ella. Ojalá sea cierto. Y sabes que me he fijado en ti. Tienes un don. Un don que no te deja rendir por nada ni por nadie. Te das cuenta, hermano. Yo te dije que era diferente. Está bien, Belén. A pesar de que no me agrada mucho este tipo, le voy a dar una oportunidad. Porque ha demostrado que tiene para poderte mantener. Ojalá respetes a mi hermana y la cuides. Así va a ser. Qué alegría me da. Por fin podemos partir. En la actualidad, muchas personas se fijan por el físico y no por la gran persona que pueden llegar a ser. Por eso, evitemos fijarnos en lo superficial y más bien, veamos sus acciones que con aquellos demuestran todo lo contrario, porque lo más valioso es lo que tienen en el corazón. Dios los bendiga.